Croata Rakitic, a donde aparece Junior Firpo. No, pobres de marca, pero míralo bien pegado hacia el costado de la izquierda. Allá viene el juvenil del Bar. Frankie de Jong, que no pudo jugar el partido pasado. Bueno, no está Leo Messi. Ataca en su Fati. Muy rápido, muy elusivo. Que contra Granada al menos llegó al 82%. Increíble. El balón abierto, muy bien. Pide la pelota Carles Pérez para el esférico. Y se van a matar en el campo de juego por defender ese golecito. Sí, seguramente. Fati para recoger, no se fue del campo de juego finalmente. Fati. Los pies sí tiene gente de muy buen pie. Uno pensaría para entrar en ese tipo de huecos. Ansu Fati entretiene. Echa, ¿no? Donde ahí es donde creo que le falta también experiencia a Ricky Puig. Aquí está esperando el balón. Aquí viene el recentro. Imagínate nada más qué contrastes. Podría ser que atacara ayudando a Ansu Fati, pero como buscando con Ansu Fati. Se acerca Carles Pérez. ¿Qué? A un centro delantero de la misma calidad que el titular. Literalmente le toca al Barça, pero está remando. Ansu Fati, ¿de qué? Dado una sola vez a portería. Una, amigos. El 85% de portería. Junior Firpo gana y muchos metros. Pero en cuanto recibe todos el día de hoy, porque hay gente fuera de posición. En un planteamiento que no estamos acostumbrados. Viene Griezmann tocando la pelota. Puede ser Ansu Fati. Saca. Ansu Fati, ahora sí, de las que le gustan. Saca el centro. Pero nada que ver con el segundo tiempo. Contra tocan la pelota ahora muy adelantada. Cuidado en esta, puede ser para Ansu Fati. Cierra Griezmann. Una más. Uy, cuidado, y cuidado porque Ansu Fati tiene suficiente velocidad. Adelanta. Uy. Legitimidad al Fútbol Club de Barcelona. Bueno. No. Tócala, ¿para qué la arriesgas? Vidal ya fácilmente entra al área penal. Todavía. Entretuvo mucho. Tenía Sergio Roberto. Griezmann. Taco ahora. Ansu Fati.